Muy buen día a todos mis seguidores. El día de hoy vamos a darle continuación al video de la aplicación del herbicida. Muchos me han pedido que dé continuación a los videos para ver cómo quedó el trabajo. Y pues hoy vamos a darle continuación y hacer video de esta parcela en la que mostré la aplicación del herbicida junto con el sellador. Para los que recuerden y ya vieron mi video, miren, esta es la parcela. Esta es la parcela, ahorita está en su mero jilote, la polinización a todo lo que da. Lo digo porque ya me metí a la parcela ahorita y lleno completamente de polvo. Para los que han seguido mis videos, miren, todos los que lo han seguido, aquí es donde esa vez comencé a aplicar el herbicida y sellador. No sé si lo ubican por este arbolito de aquí, de esta parcela, este arbolito. Aquí es donde comencé ese día la aplicación. De hecho, desde este ángulo que ahorita voy a mostrar, este ángulo así, es donde tomé la foto y el video de la aspersora con las bajadas, tirando el herbicida. Ahí se veía claramente la nube de fumigación, bueno, la nube de aplicación en este caso. Pues ahí va el maíz, miren, ahí va. Muy, muy buen porte. Les comento, están en el mero jilote ahorita. La semana pasada, el sábado, aplicamos para fumigar contra la diabrótica que nos estaba pegando muy, muy duro. Nos estaba atacando duro. Ya fumigamos. Aquí se ve el jilote. Los pájaros haciendo su daño. O la gente, más bien la gente ya pellizcando para ver si ya están buenos los elotes, miren. Pero aquí se ve el porte de la planta. Para que vean, yo mido 1,80 m. Está de mi vuelo prácticamente el elote, el jilote. Y para arriba sigue un buen tramo. Este maíz de mínimo tiene 3 metros de altura, si no es que un poquito más. Ahí se ve. Ahí se ve. El de mi vecino, pues bueno, aquí está al lado. Ahorita de un rato más, si quieren, comparamos los jilotes. Vamos, están en jilote ahorita. Y para que se den una idea de la altura de este maíz, al fondo se ve la camioneta. Déjenme estabilizar la imagen. Se ve la camioneta de fondo. Las rayeras miden 1,80 de alto. Y aún se ve un tramo hacia arriba, miren, de mínimo 1 metro, un poco más. Ambos maíces están en el vuelo. Están rondando la altura de unos 3 metros. Bueno, pero en fin, a lo que vamos en el video. Entremos aquí a la parcela para ver la aplicación, bueno, el trabajo del herbicida junto con el sellador, que ya desde aquí se pueden dar cuenta, miren. Aquí en la orilla, pues sigue saliendo pasto. Ni la yerbamina, ni el esterón, ni el calibre 90 funcionan para el pasto. Para eso hay más productos como el Elumis, el Sansón. Hay varios, son caros, pero si quieren ver su parcela limpia de pasto y que no salga otra vez, ahí tienen la opción del Elumis o el Sansón. Si no mal recuerdo, ambos de Syngenta. Y pues bueno, a lo que venimos, déjenme pongo el gorro para que no me pegue tanto polvo en la cabeza, porque en lo personal a mí el polvo de la espiga me hace estornudar mucho y me irrita los ojos. Y pues vamos al fondo de la parcela. Caminemos, caminemos. Pues bueno, veamos. Como les mencioné, este maíz apenas está en jilote, miren. En jilote. Ahí son los pelitos de la, más bien los residuos de la espiga. Hasta arriba está la espiga. Ahí hasta arriba, miren. Bajamos, 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 bajamos. Y está el jilote. Y aquí están todavía más altos, miren. Yo estoy allá, aquí, completamente de pie. Y miren los elotes están todavía arriba de mí. Un excelente maíz. Como les mencionaba, miren, espero que en la definición del teléfono se alcance a ver el polvo. Ahorita está en mero proceso de, ahí está todo el polvo de polinización. En este caso la espiga, allá arriba es el macho, y eso sería la hembra. Está espigando. Las primeras dos, tres hojas de estos híbridos de asgro
Azo y de cal. Se secan. Miren. Una hoja. Una, dos. Las primeras dos, tres hojas se secan. Totalmente normal, como se pueden dar cuenta a esta hora. A pesar de que el maíz no tiene una gran densidad de población, en siembra tiene 103 mil semillas por hectárea. Ya lo he mencionado yo. Ahí se puede ver, miren, con sembradora de precisión. Aproximadamente 12.8, 12.9 centímetros entre cada planta. Ahí se ve la densidad de siembra. Con sembradora de precisión, obviamente. Ahí está. Este maíz ya quiere su riego. Ahorita está en jilote. Ahorita es cuando mucha agua es la que se requiere. Y la tierra está reventando. Son los primeros 3-4 centímetros. Miren. Ahorita vamos a ver. Aún tiene algo de humedad. Aún está lodoso. Pero ya, a más tardar de aquí a 4 o 5 días, ya le toca su riego. Porque ahorita en esta etapa, como ya mencioné, es cuando más agua quiere para que amarre bien el jilote. Y ya el último quiere su riego de llenado. Este maíz en especial va a querer todavía el siguiente riego y otro. Mínimo quiere dos riegos más. Quizás tres en caso de que no llueva para que amarre bien el grano al último. Y bueno, a lo que venimos, miren. Aquí está claramente el efecto del Gesaprim calibre 90, que en este caso es la tracina, el sellador, pues, el esterón y la hierbamina. Ambos son 2,4-D, pero uno es éster butílico y otro es sal dimetilamina, si no mal recuerdo. Son ingredientes derivados de los 4D. Funcionan un tanto diferente y tienen métodos de acción un poco diferentes también hacia la hierba. Y miren, limpiecito, limpiecito, limpiecito. Como dicen aquí en mi rancho, miren, casi matas un conejo, lo ves de lado a lado. No hay ni suciedad ni nada. Y no solo este surco, miren, no crean que seleccioné el surco al azar. Voltean al surco que quieran. Para acá. Para allá. Para donde vean, miren. Está limpiecito el maíz. Para donde vean, si quieren caminamos más. Vamos a caminar más para que ustedes sean testigos de cómo trabajan muy bien estos dos herbicidas. Bueno, tres herbicidas ya mezclados. Miren. Y puedo seguir caminando por toda la parcela, por todos los surcos. Y en todos y cada uno de los surcos va a ser lo mismo. El mismo efecto. Bueno, pues ahora, ¿qué les parece si comparamos los jilotes tanto de esta parcela con la de mi vecino? Que si no mal recuerdo es un decal 2069. Son compañías hermanas, Azro y Decal. Miren, agarramos uno al azar. Uno al azar. Este de aquí, miren. Está en mero jilote. Este de aquí vamos a agarrarlo. Está en mero jilote. Todavía están los estigmas güeritos. Apenas están agarrando color. Pero las carreras obviamente ya están definidas. Las carreras se definen desde los 40, 45 días de nacido el maíz. Es cuando hay que darle su mejor trato posible para que el potencial de rendimiento se desarrolla al máximo. Listo. Aquí tenemos el jilote de muestra. Ahora, bueno, vamos a dejarlo aquí mientras entro por el otro. Aquí lo dejamos. Vamos a pasar por el del vecino. Esperamos que no se enoje. Si el video no se moleste. Ya regó, tiene como 8 días que andaba aquí regando. Se me regañó él con el riego. Él regó cuando está en mero jilote. Excelente es que haga eso. Obviamente aquí pueden darse cuenta, miren, que él tiene más densidad de siembra. Él lo quiere para silo. Él ha de tener unas 108 mil plantas de mínimo. Y como les mencioné, miren, también de Cales de Monsanto, son compañías hermanas. Ahí está el efecto. En las primeras 2-3 hojas se van secando porque ya después no llegan los rayos del sol. Vemos para arriba. Y aquí todavía que está más cargado, pues menos rayos entran. También por eso no tiene tanta hierba, pero aún así va bonito su maíz. Caminemos un poco más y arranquemos un jilote. Este mero de aquí.
Aquí está su jirote, a ver. Ya está un poquito más adelantado, les digo. Ya se me adelantó con el riego. Ya tiene los estigmas más cafecitos. Pero vamos así, componémoslo. Vamos afuera de la parcela. Este maíz también está muy alto. Más o menos unos 3 metros. Recuerden, el que tiene los pelitos más güeros es el antílope, y el más café, el de la izquierda, es el de cala. Vamos a la camioneta para pelarlos. Los dejo un momento. Continuamos. Este de la izquierda es el híbrido de calf. El de la derecha, el antílope de astro. Este, si no mal recuerdo, es un 2069. Estoy casi seguro. Por el porte de la planta y por, como es para silo, estos crecen mucho. Que bueno, aquí se ve, miren, comparemos. Están del porte igual, unos 3 metros 10, 3 metros 20 cada uno. Misma etapa de... Aquí es reproducción. En esta etapa estamos en reproducción. Ya no es vegetativa, es reproducción. R0, R1, R2, etc. Y pues bueno, voy a apoyar por aquí el teléfono para pelarlos. Primero voy a pelar el del decal, luego el antílope. Voy a apoyar el teléfono para poder hacerlo bien. Déjame limpiar un poquito la rama. Bueno, aquí en la camioneta, miren. Primero el híbrido de decal. Como les mencioné, están en mero pilotos. Hoy están puro pilotos. Pero ya tienen las carreras definidas. Ya prácticamente de aquí en adelante es llenado. Llenado de grano. Aquí tenemos el del metal. Voy a colocar aquí un lado. Que ahorita sería mi lado izquierdo. Ahora vamos con el del antílope de astro. Como les mencioné, se ven el pelito, miren, está un poquito más quedado. Este de calce de hace 8 días, eso tiene mucho que ver obviamente. Pero ambos tienen fecha de siembra similares. Este maíz de nuestro, el antílope, ya lo regamos en los siguientes días, en 4 o 5 días estamos regando. Aquí está. Voy a poner a mi derecha. Y ahorita los comparamos, ¿vale? Ok. Recordemos. Izquierda es el híbrido de decal. Derecha es el antílope. Vamos a pararlos bien, uno junto a otro, miren. ¡Tarán! Ah, ahí está. Que estén a nivel, que estén a nivel ambos, para no mentirles. Ahí están ambos ya a nivel. Antílope de Cal 2069. En primera, este ya tiene un riego más, pero vean, está más delgado. Vamos añadiendo bien. Disculpa, me entró una llamada. Se me olvidó poner el teléfono en modo avión, pero continuamos, miren. Prosigo 2069 de cal. Antílope astro. Un riego más ya. A este le falta todavía un riego. Este se estaba regando la semana pasada, el sábado. Hoy es viernes. Y este, ya vieron que la tierra está un poquito reventada. Pero aún así, pues sigamos, perdón. Para empezar, miren, se ve más delgado. Más delgado que el antílope. El antílope está más grueso. No tengo con qué medir, pues, pero comparen tan solo con mi dedo. Ahí se ve. Ahí se ve el tamaño del dedo. Miren, uno con otro. A simple vista se ve. Y también podemos ver que está un poquito más chaparra esta que la otra. Ambos han llenado bien. Van con buen llenado, pero miren. Están a nivel las dos. Ambas a nivel. Y
Claramente se ve que está más gruesa y con más filas el híbrido de Asdro, el antílope. Ahorita vamos a partir las dos para contar el número de carreras. Déjenme las parto y ahorita seguimos con el video. Bueno, se me ocurrió una idea, miren, contemos el número de filas de una vez. Empecemos con la izquierda, que es el de, ¿cómo se llama? El de Cal, ¿va? Ojalá que me sigan. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vamos en el 20, ¿va? 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, hasta arriba. 44 para el de Cal. Ahora contemos las de Asdro. Ahí vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Se me giró, perdón. Ahorita lo acomodo y seguimos. Ahora sí, otra vez desde el principio. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos en 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, en 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, y contando la punta que también, como ven, se va llenando, son 47. Ahora dejen parto las mazorcas, bueno, los hilotes para ver el número de carreras, un segundo. Seguimos con la comparativa. Igual izquierda es de Cal, derecha antílope, Asdro. ¿Ya se dieron cuenta cuál está más gruesa? Va. Desde un principio se ve, miren el tamaño. Si hacemos una recta horizontal, ahí se ve, la imagen no miente. Dicen que una imagen dice más que mil palabras y en este que es un video pues dice mucho más todavía. Aún así contemos el número de carreras, pero ya vieron el tamaño, una con otra. A ver, ¿dónde quieren que empecemos? Vamos a empezar, vamos a tronar este granito y este va a ser el comienzo, ¿va? Listo, miren, está doblado, este es el comienzo, es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 carreras. Para el 2069, doblemos 1. Igual aquí comenzamos, ¿va? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Son 16 para ambas. Bueno, ambas son con 16. Pero aquí se ve, miren, el tamaño. El tamaño. Vamos a ponerla una al lado de otra igual. Se ve más claro así. Así miente menos. Ay, ustedes ven cuál está más grande. Pues ahora sí que son mismo número de carreras, pero diferente número de filas. Y ustedes deciden cuál les gusta más. Obviamente, entre más grande, pues más toneladas. Para Ciro este es buen material, no lo voy a negar. Este de Cal. Pero para grano definitivamente el rey sigue siendo y seguirá por un buen tiempo siendo el antílope. Muchas marcas como Novacem, etcétera, dicen que están sacando buenos híbridos, pero pues ahora sí que la cosecha es la que no miente. Aquí vemos la aplicación otra vez, que es a lo que trataba este video. Miren, se ve oscuro y se ve limpio. Todos los surcos, vean. Mucha gente dice que si aplicas el 2,4-D por ser hormonal te va a afectar en tu
desarrollo del maíz. Muchos ingenieros lo dicen y pues ahí está la prueba, miren. Ustedes juzguen si está afectado o no. Pero lo afecta cuando lo aplicas directamente sobre todo el maíz, toda la planta de maíz. Ahí sí te lo llega a afectar. Te lo pone como vidrioso, pero luego se recupera. Ahí está la prueba. Creo que ahora sí que habla más lo había probado que las palabras. Y pues gracias por ver mi video. Aquí está la parcela. De antemano, muchas gracias a todos los seguidores. Ya somos más de 11.000. Ojalá siga creciendo la comunidad. Si les gusta el video, pues denle like, compártanlo. Si no están suscritos, suscríbanse. Me harían un gran favorzote. Un saludo para mi amigo Carlos de Borla y Idaho, que siempre está siguiendo mis videos, comentándome. Me tiene al tanto acerca de cómo están allá las chambas, la cosecha de papa, el trigo, el maíz. Igual un saludote para los otates allá en Guatemala, para mi amigo Carlos y su agrosalguero. También un gran amigo que siempre está comentándome mis videos. Un saludote, Carlos. Que estés bien. Y también para los otates en Guatemala. Saludazos a todos. Y gracias por ver el video.